parece ser que para salvar a los banqueros y al sistema hay que seguir aplicando sacrificios a los más desfavorecidos. Esta vez toca directamente a los parados, los afectados por las leyes de dependencia, los empleados públicos y toda la población mediante las subidas del IVA e incremento de los precios de los medicamentos. Mientras nos recortan a todos sueldos y derechos, nos siguen hablando de salvar y de inyectar dinero al sistema financiero, como si el bienestar de la mayoría de la población dependiera de una economía bancaria saneada, en lugar de una economía doméstica suficiente para vivir. El ataque a los empleados públicos se enmarca dentro de la estrategia del gobierno de seguir recortando derechos a todos los trabajadores. Con la excusa de que tienen trabajo para toda la vida. Eso lo dicen los que han desregularizado el mercado laboral y acabado con la estabilidad en el empleo. Quitar una paga extra a empleados públicos que cobran unos 1.000 euros, quitar días de asuntos propios que se habían dado a cambio de varias congelaciones y rebajas salariales durante varios años, etcétera, nos parece un nuevo abuso. La reforma laboral que abarata el despido, el ataque a los empleados públicos, a los pensionistas, a los más desfavorecidos, que necesitan de los servicios sociales y de una sanidad pública eficiente. El anuncio de nuevas privatizaciones, la subida de tasas a los estudiantes, demuestra que los intereses de los bancos y de los políticos son totalmente opuestos a los de la población y merecen una respuesta contundente.